hora de ganar y reír en Te Reto a Ganar. Ya son las 3 de la tarde, señores, así que vamos a iniciar, vamos a jugar, porque el día de hoy hay una mezcolanza, así como decía mi abuela, porque Andrea, ella es de aquí de los Andes, el señor Ariel es de Chiriquí, el señor Guñi es de Samaria, por acá Raquel es de Chani, y de Panamá Viejo viene Belinda. Oye, no solo Belinda viene de México, se equivocaron, las tenemos hoy aquí en Te Reto a Ganar. Vamos a iniciar y conocerlos de una vez, esto es Te Reto a Ganar. Le damos la bienvenida a nuestra primera participante del día de hoy. Ella es Andrea Caldera. Andrew tiene 23 años, nos visita desde los Andes y a esta chica le encanta correr. Y ahí acaban de ver a Andrea, dice que le encanta correr. Aparte de correr, también te gusta leer. Todo con er. ¿Sí? Sí, claro, por Oye, supuesto. Entonces, leer, ¿te gusta leer así en silencio, tener concentración? O puedes leer con bulla, no importa. No, totalmente silencio. Ah, concentrada, ¿sí? Eres una mujer de mucha concentración. Exacto. Oye, entonces eso lo vas a demostrar con este reto, ¿te parece? Porque esto es mucha concentración para que puedas coleccionar todos los vasos. Y justamente así se llama el reto del día de hoy. Coleccionista de vasos, vamos a conocerlo. Ahora vamos a jugar coleccionista de vasos. En esta prueba se colocarán 75 vasos en la mesa. El participante deberá apilar todos los vasos y armar una torre en menos de 60 segundos. Ahí lo vimos, chicos. ¿Ya están claritos de qué se trata este reto? Sí, sí. ¿Sabes lo que hay que hacer? Te clara. Realmente clara. Eso lo vamos a ver en este momento, Andrea, porque te digo, te reto a ganar. ¡Vamos! Ahí la vemos. Dice que ella es una mujer muy concentrada. Vamos a ver si lo va a demostrar en este momento. La vemos, Andrea. Andrea, vamos bien. 20 segundos. Oye, Andrea, muy bien. Ella dijo que era una mujer muy concentrada, para que lo sepan. Oye, van 35 segundos, señores. Andrea ya está en la recta final. Corre, Andrea, se acaba el tiempo. Se acaba el tiempo, Andrea, no puede ser. ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Fuerza! 10, 9, 8, ¡tiempo! Ven por acá, Andrea, ven por acá. Oye, tú, mira, se va a la torre, vamos a ponerla así. Oye, muy bien, la concentración. Te vi bastante relajada, bastante tranquila y lograste hacer tu reto. ¿Cómo te sentiste? Bien, bien. Tranquila. Muy tranquila. Oye, hiciste tus 5 puntos y lo hiciste en 53 segundos. 53 segundos. Pero todavía no podemos cantar victoria. ¿Sabes por qué? Porque es el turno de Ariel. Ahora le toca el turno a nuestro siguiente participante. Él es Ariel Vergara. Mark tiene 35 años, nos visita desde Villa Zahita y a este chico dice que le gusta mucho jugar videojuegos. ¡Ariel! Dice Ariel, ¿cuál cámara? Señala de Bernabé, ¿a dónde tiene que mirar? Allá, ¿eh? Está clarito ya. Clarito. Yo imagino que tú estás clarito con esto de televisores y todo lo que hago, porque te la pasas pegado a las pantallas, porque te encantan los videojuegos, ¿no? Algo así, algo así. Obviamente, aparte de los videojuegos, pues obviamente pasear también con la familia, ¿no? Ah, yo estoy clarito, si de Chiriquí te viniste acá, los Andes Mall a jugar. Bueno, algo, participaron aquí en Te Reto a Ganar. ¡Eso es, Ariel! Este es el momento donde tú tienes que ganarle Andrea, porque ella logró hacer este reto en 53 segundos. ¿Crees tú que puede superar este tiempo? Si está todas las posibilidades, haciendo lo mejor, entonces, claro que sí puedo. Chiriquí arriba. Así es. Chiriquí campeón, vamos a verlo después de esto. Yo te digo, Ariel, te reto a ganar, vamos. A ver. Wow. Oye, poder chiricano, dice. Bastante frijoles chiricanos para la fuerza. Vamos, Ariel.
Andrea, mira. Mírenle la cara a Andrea. Ajo. Vamos. Ñacata. Oye, van 35 segundos para que lo sepan. Vamos, Ariel. Falta poco. Se acaba el tiempo. Corre. Y hay tiempo. Venga por acá. Venga por acá, hombre. Venga. Oye, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Adivinan cuánto lo hiciste? No sé, 40 segundos, 35, 39. Oye, él está tirando ahí sus cifras. Oye, cálmate, que esto no es un guantú. Ah, espérate. Oye, lo hizo en 42 segundos. Muy bien. Arriba Chiriquí dice, pero espérense. Todavía no se puede celebrar. Se celebra al final porque viene Guñi. Veamos ahora cómo le va a nuestro tercer participante del día de hoy. Él es Edgar Díaz. Guñi tiene 18 años, vive en Samaria y dice que le gusta cocinar. Yo quiero probar eso. Ya estoy listo aquí con Guñi, pero acabo de ver que tú te llamas Edgar, me engañaron. ¿Por qué te dicen Guñi? Yo no sé. Ahora sí estamos, ahora sí llegamos a la orilla. ¿Cómo que tú no sabes por qué te dicen Guñi? No sé. O sea que si yo estoy por acá y que, ¡ay, qué sopa, Guñi! Y tú vas a decir que, ¡habla! Tú respondes. No sabe nada. A mí que me revisen, hermano. Así que vamos a empezar esto. Brother, lo que yo espero que tú sepas es que tienes que hacer 5 puntos aquí en menos de un minuto. Y tienes que ganarle en este momento a Ariel, que lo hizo en 42 segundos. ¿Tú crees que puedes lograrlo? Sí. Ah, parece que sí. Le salió un sí. Así que vamos. Te reto a ganar. ¡Ao! Oye. ¡Ao! ¡Ay! ¡Ay, madre santa! Sigue, tú sigue, tú sigue. Mire, adrenalina en el piso. Sigue acá arriba, ahora lo recoges. Ajo, miren, 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 miren. Qué bonito te está quedando. No, dale, dale, dale. Va muy bien. Eso. Ñacata, 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 ñacata. Pero no te me desesperes, muchacho. Guñi, Guñi, ay Dios mío, desbarajuste. Esto es, acomoda el vaso, pero él acaba de cambiar el reto. Dice, haz un desastre con los vasos, allá va eso. Ay, oye Guñi, ¿qué está pasando? Dale, sigue, se acaba el tiempo, corre. A ver, ay, ay Dios mío. 10, sigue, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Ve acá, ¿estaba nervioso? Sí. ¿Pero por qué? Ve acá, ¿pero para dónde vas? Brother, ¿tú sabes cómo se llamaba este reto? Coleccionista de vasos. Era que tenías que recogerlos todos, no que aventarlos por todo el mall. ¿Qué consideras tú que pasó? Tenía pena. ¿Por qué? No sé. Guñi, ya yo sé por qué te dicen Guñi. Porque dice que te encanta cocinar y comer bastante. Y que Guñi, 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 Guñi. Es así. No sé. Ay, él no sabe nada, señores. Vamos a conocer en este momento a Raquel. Llega a Te Reto a Ganar la cachorra. Raquel Pérez tiene 36 años, vive en Chanis y a esta chica le encanta comer y bailar. Ahí vemos a Raquel. Oye, dice que te encanta bailar, te gusta divertirte. Claro que sí. Yo tengo una consulta. ¿Por qué te dicen la cachorra? ¿Ah? Porque usaba muchas camisas camufladas y mochila. Miren ustedes, la cachorra. ¿Y por qué me la pusieron Raquel? Yo quería que me pusieran la cachorra. La cachorra en este momento va a hacer este reto. Estoy seguro que va a cumplir sus 5 puntos en menos de lo que hizo Ariel. ¿Sí o no? Eso vamos a hacer, vamos a ver. No, dígame, sí, Mike, lo voy a hacer. Sí, Mike, lo voy a hacer. Exacto, una mujer positiva. Ella es valiente. Y ella en este momento le decimos, te reto. Vamos, empieza Raquel. Miren, se los dije. Muy concentrada, muy segura. Ella es una mujer segura, una mujer tranquila. A ella nada la mata. Por eso que ella seguirá siendo hoy y para siempre la cachorra. No se la pierda aquí a las 3 de la tarde, de lunes a viernes, solo por Next, en Te Reto a Ganar. ¡Vamos, que se acaba el tiempo! La cachorra, cuidado, se va al barranco. No permitas que se caiga al barranco. No,
Ajo, volteese. Vamos, ahí vamos. 40 segundos, Raquel, corre. Falta hoy tiempo. ¡Tiempo! Muy bien, mírale la cara a Raquel. Porque vienes así si lo lograste. Los nervios. Los nervios, no, tienes que estar feliz, lo lograste. Lo hiciste en 44 segundos y acumulaste tus 5 puntos. Muy bien, Raquel, muy, muy, muy bien. Pero adivina qué. Todavía falta una participante. Y ella es una artista, ¿sabes? ¿Te has escuchado a Belinda? Sí. ¿Qué canción de Belinda te gusta? No. ¿Y qué? ¡Eres mi ángel de paz! ¡Vamos a conocerla, Belinda! Y nuestra última participante del día de hoy es Belinda, artista internacional. No, mentira. Belinda Fonseca, alias La Gata, tiene 23 años, nos visita desde Puente del Rey y a ella le encanta oír música. Directamente desde México, güey. Nos acaba de llegar Belinda aquí directamente a los Andes Mall. ¿Qué te parece? La neta, estoy muy contento de tenerte por acá. Cuéntanos, ¿qué nos vas a cantar el día de hoy? ¿No nos va a cantar nada? No. Oye, tú eres Belinda y yo soy Flex. ¡Es que te quiero, wow! No, no, eso no. Oye, pero cuéntame algo. ¿Por qué te dicen la gata? Por el color de mi ojo. Oye, el color de los ojos. Enfóqueme, por favor, el ojo acá, a los ojos. Ahí estamos. A darle una miradita ahí. ¡Ay! Belinda vino conquistando corazones. Pero yo espero también que conquistes este reto. ¿Te parece? ¿Estás lista? Vamos a ganar. Exacto, vamos a ganar. Esto es Te Reto a Ganar. Empieza, Belinda, corre. Empieza, empieza, empieza. Belinda, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Belinda, te digo en este momento, Te Reto a Ganar. ¡Vamos! Ahí, ahí. Concentración. Y es que te quiero, oh. Pues chavos, quiero agradecerle a todos ustedes por todo el apoyo que me están dando. Sí, ese día en Te Reto a Ganar, güey. La verdad que estoy muy, pero muy, pero muy contenta. Yo le estoy traduciendo lo que está pasando por la mente de Belinda en este momento. Oye, oye, oye. Ese es un pasito, el paso de Belinda. Ah, 36 segundos. Hey, Jay, Belinda. ¡Vamos, güerita! ¡Ay! ¡Falta poquito, güey! ¡Falta poquito tiempo! ¡Venga por acá! Oye, te fue muy bien, te fue muy chido, ¿viste? Lograste hacer tus 5 puntos. ¿Qué te parece? Bueno, gracias. ¡Ay, ahí está! Ella me está hablando también. Gracias. Vamos a conocer cómo está el marcador aquí, Chomi Baby. Cuéntanos. Te cuento, Mike Pilisi, que nuestro primer juego, coleccionista de vasos, Andrea, Ariel, Raquel y Belinda lograron hacer sus 5 puntos, menos Guñi, que no logró hacer ningún punto. Así quedó el marcador de este juego, coleccionista de vasos, aquí en Te Reto a Ganar. Yo le hago caso a la Chompy Baby y si ella dice que en este marcador lanzó de ganador a mi querido Ariel, es porque Ariel ganó y Chompy Baby, tráele su plata, por favor, de una vez. Oye, mira, ahí viene tu plata en efectivo. Paguémosle. A ver, 10, 20. Muy bien. ¿Qué vas a hacer con estos 20 palos, Ariel? Bueno, algo, comprarme algo, ¿no? Tener algo para mí, digo, darle beneficio inmediatamente, ¿no? Claro, de una vez, dice. Oye, pero vamos a quedarnos tranquilos, vamos a relajarnos, vamos a ponernos todos justitos, vamos a pasarla bien, porque nos vamos a ir un cambio comercial. Viene el segundo reto, así que usted no se puede pegar ahí de este reto a ganar, porque aquí seguimos pasándola súper chévere. Ahí regresamos con mucho más. Pronto regresamos. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta, señores, aquí en Te Reto a Ganar. Y adivinen qué, vamos a presentarles de puerta en puerta. Recuerden que si ustedes quieren que nosotros lleguemos ahí a la puerta de su casa, ¿qué tienen que hacer? Seguirnos ahí a través de las redes sociales, arroba Te Reto a Ganar. Y con mucho gusto, ve, nos vamos a ir a llevarle muchas sorpresas. Oye, vamos a ver qué trajo de puerta en puerta el día de hoy. Chequenlo. Miren, ¿cómo están? Yo me encuentro por acá en Casa Real en Santa Librada. ¿Saben por qué? Porque voy a visitar a Carol, una chica que nos escribió a través de Instagram, arroba Te Reto a Ganar, porque ella quería que la sorprendiéramos aquí a la puerta de su casa. Pero la verdad, brother,
Vamos a ver dónde nos lleva el viento porque estoy perdido, hermano. Carol, si nos está viendo, por favor, sal. Dice Waze que gire a la izquierda, a la derecha. A la derecha, para acá. A la casita rosada. Ay, mira la casita de la Barbie. ¿Será que es aquí? Buenas. Hola. ¿Cómo está? Oiga, ¿cómo está? Un placer. Oiga, mire con qué sonrisa nos reciben por acá. Oye, ¿ustedes están viendo Más 23? Sí. ¿Cómo no? ¿Tú ves Más 23? Sí, claro, por supuesto. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Luis. ¿Y el de usted? Jacqueline. Jacqueline, ¿usted sabe de dónde yo vengo caminando? No, no, usted no sabe dónde yo vengo caminando, no tiene idea. Porque lo que pasa que a nosotros nos escribió Carol, ¿sí? Ella nos escribió en la cuenta de Instagram de Terreto Ganar y nos dijo que ella quería que viniéramos y sorprendiéramos tocando la puerta de su casa. Pero el sorprendido fui yo que no encontraba la casa. Yo estaba para ir, yo hacía el dedo así para ver dónde me llevara el viento. Le pregunté a los vecinos. ¿Ah? Puse Waze, brother. Dije, casa de Carol. Me dijo de que la casita a la derecha, la casita color rosada. Devina, era como la casa de la Barbie. ¿Usted también vive aquí, Mo? Sí, 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 esa es mi madre. Sí. Ah, es su mamá. ¿Y quién? La pregunta del millón de dólares. ¿Quién es Carol? ¡Carol! Aquí está, vente por acá. ¿Cómo estás? Bien. Oye, ¿cómo así que tú querías que viniéramos acá, te sorprendiéramos, pero que tú no querías salir en televisión? No. Pero adivina qué. Salí. Ajá, tú conoces a propio. No, mentira. Mira, queremos entregarte en este momento, miren lo que vamos a hacer. Cuando yo le digo 1, 2, 3, todos van a decir canasta, ven a mí. ¿Están claritos? Toda familia. ¿Cuál es el apellido de esta familia? Cañizales Ramos. ¿Estamos claros? Ah, Ramos no. Ajo. Mire, mire esto. Nos hemos enterado aquí en televisión que ya no le gusta el apellido. ¿Qué le tiene que decir? Que está mal. Entonces, 1, 2, 3, canasta, ven a mí. Ahí viene, mira, este es como, ay, 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 ay. No se cae. Ese fue un efecto que yo siempre le hago para que ustedes se asusten. Pensa, para que piensen que se va a romper, pero no se va a romper. A ver, Carol, cuéntame algo. A ti no te voy a hacer ninguna pregunta de que si tú ves Next, de que si tú, porque yo entré aquí y están viendo Next en este momento, están viendo Titén, pero como no escribiste en Te Reto a Ganar, cuéntame, ¿te gusta el programa? Sí. ¿Cuándo vas a ir a jugar? No sé, cuando me inviten. Tenemos que invitar. Señor productor, necesito que por favor me haga unas invitaciones y una de esas que tenga la dirección Casa Real Santa Librada. Ah, sí, y que diga para Carol en sus manos, especialmente para ella, pero adivina qué, vas a salir en televisión toda la distancia. Oye, entonces, ¿a quién le entregamos esto? A Carol, a la mamá, al hermano, porque esto está pesado. ¿Qué ustedes dicen? ¿A quién? A la mamá. ¿A la mamá? ¿A la que llamó? ¿La mamá? No. ¿A quién se la entregamos? A la mamá. Bueno, como los niños siempre dicen la verdad y tienen la razón, ¿vamos a entregársela a quién? A la mamá. Ve acá, ayúdame, brother. Vamos a entregar. ¿Tú puedes con esto? Dale, 1, 2, 3, entrégaselo acá a la abuela. ¡Eso! Chicos, muchas gracias por estar pendientes siempre del programa. Muchas gracias, Carol, por escribirnos. Así que recuerden que ustedes también, si quieren que toquemos la puerta de su casa, ¿qué tienen que hacer? Escribirnos ahí a través de las redes sociales, @terretoaganar. ¿Ustedes esperaban que viniéramos por acá? No, para nada. Ah, pero mira, la próxima vez tienes que mandarme la ubicación, porque mira cómo yo estoy. Me he caminado. Ya yo no voy para el gimnasio, sé que, para el parque mar. ¿Para qué, brother? Ah, ¿cómo se sintió con esta sorpresa? Contenta. Va a ser una buena comida con esto. Y vamos a ver qué se puede hacer. Se puede hacer de todo, brother. ¿Tú comes buco? Ahí más o menos, sí. No, dime la verdad, sincérate con nosotros. ¿Cómo no come bastante? Ahí más o menos. Él insiste, dice, me voy a quedar bajo perfil, no importa. Señores, recuerden, @terretoaganar, síganos ahí a través de las redes sociales y con mucho gusto vamos a tocar la puerta de su casa. Yo me despido y seguimos con mucho más. Esto es Te Reto a Ganar. Esto es el casting para la nueva presentada. Déjame ponerme entonces un set más bonito. Así mismo de Barbie, porque mira, ¿la casa de quién? De la Barbie.
Señores, te reto a ganar. Este es el casting que estamos haciendo para nuestra presentadora. Vamos a quitar el puesto a la Chombi Baby. ¿Por qué? Porque va a ser el turno de Katherine. Katherine, miren, yo dije cuando llegué. ¡Ven esto! Daniel, prepárate porque también es productora, dijo corte. ¿Oíste? Así que agarren. A ver, vamos, ¿estás lista? Amigos de Te Reto a Ganar, sigan las redes sociales porque ustedes escriben y ellos llegan. Chotéame ahí, Katherine, ven acá. Yo le dije que la pelea iba a ser presentar a Chombi Baby. Prepárate, prepárate porque va para afuera. Y ahí lo vieron de puerta en puerta. Recuerden seguirnos ahí en las redes sociales y escribirnos, ¿por qué no? @ Te Reto a Ganar y con mucho gusto los vamos a ir a visitar. Oye, tenemos un anuncio de último minuto, chicos, como pueden ver. Tenemos un participante menos, ¿sí? Gulli, por compromisos que le salieron de imprevisto, tuvo que abandonar la competencia. O sea que tenemos 4 participantes el día de hoy. Eso significa que esto se pone más reñido porque en el reto anterior cada uno logró hacer sus 5 puntos. O sea que aquí se están dando palo parejo. En este reto vamos a ver quién logra sumar más puntos o restar más puntos. Esto es La Perinola, vamos a conocerla. La Perinola. El participante colocará el vaso en el borde de la mesa y le dará un golpe suave para tratar de insertar el vaso en la botella. Esto lo deben hacer en un minuto. Andrea, nuevamente tienes la oportunidad de abrir el reto. ¿Estás lista? Sí, claro. ¿Preparada? Lista, lista, siempre. Me parece. Ella me encanta porque dice que siempre está concentrada. ¿Estás muy concentrada para este reto? Sí, lo estoy. Entonces, ¿qué haces con esos vasos en la mano? No estás tan concentrada, ¿eh? Te agarré con la mano. Sí, sí lo estoy, sí lo estoy. Ah, bueno, entonces vamos a empezar. ¿Quieres empezar ya? Bueno, vamos a empezar ya, señor productor, de una vez con Andrea, porque te digo, te reto a ganar. ¡Vamos! Ahí vemos. Ahí vemos. Ella le encanta tener la torre de vasos. Con calma, Andrea, con calma. ¡Ahí, casito! ¡Eso! ¡Va el primero! ¡Muy bien! ¡Viene, viene, viene! ¡Concentración, Andrea! ¡Bien, el segundo! ¡El tercero! ¡Oye! ¡Se cayó, pero este está! ¡Vamos, Andrea! ¡Se acaba el tiempo! ¡Corre, 40 segundos! Cógelo con calma. Eso, cuando le das despacio, logras anotar tu punto. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Muy bien, Andrea, muy bien. ¿Te sentiste bastante bien este reto? Sí, sí, claro. ¿Contenta con lo que lograste? Sí, por supuesto. Hizo 3 puntos, ¿sí? 3 puntos, o sea que vamos muy bien. Como siempre, después tengo que decir que todavía no nos confiemos porque aún faltan participantes, ¿sí? Sí, sí. ¿Pero consideras que alguien va a anotar? Claro. Ay, ella no es mala, ella no es mala. Pero vamos, porque viene Raquel, prepárate. Eso, Raquel dice, voy a bailar porque dice Raquel que ella no sabe si va a completar este reto, pero yo creo que sí. Yo siento que van a lograrlo. Vamos a verlo, pues, vamos a hacerlo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque la gente de Chanis te está viendo y tú no puedes dejar a la gente de Chanis mal. Eso no se puede así. No. ¿Estás lista? Lista. ¿Preparada? ¡Te reto a ganar! ¡Vamos! ¡Ahí, casito! ¡Bien! A ver. Vamos, Raquel. Concentrada, Raquel, mira bien. ¡Ey, casito, exacto! ¡Vamos, la gente de Chani te está apoyando en este momento! Dice Raquel, ¡vamos! Oye, van 30 segundos. Vamos, Raquel, tú puedes.
Tú puedes hacerlo. ¡Bien! Se acaba el tiempo en... ¡Ae! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Oye, me encanta. Ese es un nuevo pasito. Lo voy a agarrar, señor productor. Cada vez que ganamos, vamos así. Ese pasito me gusta. ¿Cómo es tu pasito? No. No. Ah, ese pasito te sale espontáneo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? No, no, no te sale así. Es de alegría. Es de alegría. ¿Estás contenta? ¿Estás viendo? Yo dije al principio de este reto que ella lo iba a lograr. ¿Cierto o falso? Y ella dijo, dije, no, no puedo. ¿Ves? Tienes que estar segura de ti misma porque lograste hacer 4 puntos, Raquel. Se la pusiste dura en este momento a Belinda, que le toca. ¿Será que da concierto hoy Belinda aquí en Los Andes Mall o se regresa a México sin ningún punto? ¡Venga, Belinda! Belinda, es tu momento. Tienes que superar este reto. No te puedes quedar. ¿Está bien? Sí, así es. ¿Sí? ¿Cómo? Vamos a lograrlo. Perfecto. Te digo en este momento, te reto a ganar. Vamos, empieza. Vamos. Bien. Belinda, 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 Belinda. Eso. Vamos, Belinda. Ahí, casi, casi inserta el primero. A ver. Concéntrate, Beli, Beli, Beli. Concéntrate, Beli. Tienes que anotar. Corre, van 37 segundos. Ay, Dios mío. Estoy nervioso, Ariel. Igual que yo. Sí. Estoy pensando, no sé si podré superarlo. La verdad, salió buena a última hora. ¿Viste? Raquel sorprendió. Fue 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Belinda, ven para acá. ¿Qué pasó? ¿Dejaste a tus fans con ganas de los puntos? Los nervios fueron. Los nervios. Y abandonaste, dice, ya en el último momento de que ya. Ya miré que no lo iba a lograr. ¿Tú sabes si en ese segundo tú lograbas anotar 2 puntos? Bueno, era suerte tal vez, ¿verdad? Pero ¿viste? Ya no pude. Bueno, Beli, pero bueno, este es el momento de presentar a Ariel. Así que vamos a ver qué trae el caballero. Oye, el único caballero de la competencia porque uno la abandonó por, bueno, por imprevistos que pasaron, ¿no? Entonces, no importa, tú tienes la responsabilidad de dejar a los hombres en alto. ¿Sabes por qué? Porque nos salió una participante revelación, para que sepan. Raquel en último momento dice, ¡pa, pa, 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 pa! ¡No quiero errores! Raquel, ¿qué tú dices? ¿Que este tipo te gana o no? Creo que sí, tal vez. Ay, mira, tan linda, dice que sí. Así que está en ti. ¿Estás listo? Sí, estoy listo, pero algo difícil, ¿no? Son 4 puntos y vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Son 5 puntos. 5 puntos, exacto, son 5 puntos. Sacó 4 puntos. Está difícil sacar 5 puntos, vamos a ver. Ay, ahí está, aquí los tengo. Máscara contra cabellera. Yo te digo en ese momento, Ariel, te reto a ganar, vamos. Concentración. A ver, Ariel, cógelo con calma. ¿Será que este reto se lo lleva Chiriquí? Ahí, ¿ves? Oye, corre que se acaba el tiempo, van 36 segundos. ¿Qué pasa, Ariel? ¡Ay! ¡La técnica, corre! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1, tiempo. Allá va ese vaso, allá va Ariel, allá va. Venga, hermano, ¿para dónde va? Viene, esa risa no me convence. No, algo difícil, sabía que no iba a poder. Ya sabía que no iba a poder, algo difícil. Pero a última hora, obviamente, no. Pero, brother, pero tú fuiste el campeón del reto anterior. Correcto, exactamente. Pero no, acuérdate que no, lo que todo, no, todos los días no puede ser lo mismo. O sea, es diferente. O sea, domingo es domingo, lunes es otra cosa, hermano. Pero entonces, vamos a ver cómo está el marcador, ¿te parece? Bueno, a ver. Vamos a ver, Chopi Baby, cuéntanos. Un participante menos, pero esto sigue y se pone cada vez mejor. En este juego, la perinola, Andrea, tiene 3 puntos. Ariel logró hacer 0 puntos. Raquel tiene 4 puntos y Belinda tiene 0 puntos. ¡Ay! Ahí está el marcador. Chombi Baby se fue la plata a una dama. ¿Y cómo se llama, Chombi? La cachorra. ¡Oh! Vamos a pagarle de una vez a la cachorra. A ver, 10. 20. Cuéntame, Raquel, ¿qué vas a hacer con estos $20? Ah, los voy a mandar allá a mi país, a mi mamá. ¿De los cachorritos? De los el país de los cachorritos. Para mi cachorra, mi mamá. ¡Ay! No es la única cachorra, también hay una cachorra mayor que es la madre. Oye, qué bonito, ¿no? Qué bonito. Siempre la familia de primero. Así es, siempre. La family forever, ¿sí? Y por eso, Raquel, vamos en este momento a conocer de qué se trata el otro reto. No, mentira, esto lo vamos a ver después del cambio comercial. Pero le adelantamos que se llama A Que No Lo Tumbas. Pero usted no se despegue, porque esto es Te Reto a Ganar. Pronto regresamos. Estamos de vuelta, gracias a... Todos somos de Val. Jabón 100% natural para el cuidado de tu piel y el de tu familia. Estamos de vuelta, señores, aquí en Te Reto a Ganar y vamos a conocer cómo está en ese momento Chombi Baby la tabla de posiciones. Nuestra tabla de posiciones va de la siguiente forma. El cuarto lugar está Belinda con 5 puntos. Ariel está en el tercer lugar con 5 puntos. Andrea ocupa el segundo lugar con 8 puntos y en el primer lugar está Raquel con 9 puntos. Vamos a ver qué pasa más adelante. Así está la tabla de posiciones, chicos. Recuerden que en este reto aquí se va a formar un despelote porque cualquiera puede posicionarse en la número 1. Cualquiera puede ir al tornado del billete. Así que tienen que estar muy concentrados y no se olviden que este reto se llama A Que No Lo Tumbas. Vamos a conocer de qué se trata. ¿Se animan? ¡Veamos! Y ahora vamos a jugar A Que No Lo Tumbas. Y es que en esta prueba se sostendrán 5 rollos de papel higiénico que se fijarán a un mueble, dejándole 1 metro suelto de papel. Al final del mismo se fijarán 5 vasos vacíos. El participante deberá, a una distancia de 1.5 metros, romper el papel tirando al blanco con las ligas. Cada vaso equivale a 1 punto. Ahí lo vieron, A Que No Lo Tumbas, chicos. Algo bien importante que quiero explicarles y es la puntuación de este reto. Ahí vemos 3 hileras de vasos con el papel higiénico, obviamente. Cada vez que ustedes tiren, ¿sí? Así, pa, 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 a cualquiera. Pueden tumbar en el orden que sea. Usted, olvídense de eso, ¿ok? Pero cuando tumben 1, tienen 3 puntos. Cuando tumben 2, tienen 4 puntos. Y si tumban los 3, tienen los 5 puntos. ¿Estamos claros? Puede que no tumben ninguno, pero van a tener 1 punto de ñapa que le vamos a dar. ¿Están claros? ¿Quieren iniciar ya? Belinda, ¿estás preparada? Sí. ¿Sí? ¿Vas a hacer estos 5 puntos? Vamos a lograrlo. ¿Quieres ir al tornado? Claro. Entonces prepárate, Belinda, porque te digo en ese momento, te reto a ganar. Recuerda que no puedes pasarte de la raya. Ahí la vemos. Más fuerza. Más fuerza, Belinda. Eso. A ver. Vamos, que van 33 segundos. ¡Ay! ¿Qué pasa, Belinda?
Vamos por esos puntos, 40 segundos. Vamos, Belinda, concentración, eso. Un poquito más de fuerza. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Belinda, ¿qué pasó? ¿Te golpeaste el dedito? Sí. Porque no seguiste la técnica que te dijo el productor. Te dijo, hazlo así, y tú lo estabas haciendo así. Nervio que uno le da mal. Uno reacciona de diferentes formas. Sí. ¿Sí? Está bien, tienes un punto, Belinda. Todo suma, pero en este momento viene Ariel. Vamos a ver qué trae el caballero en este reto. Ariel, es tu momento. ¿Tú alguna vez has utilizado biombo? Claro que sí. Eso aquí hay que demostrarlo en este momento. Por supuesto que sí, vamos a demostrarlo. ¿Estás preparado? Por supuesto. Entonces, te digo, te reto a ganar. Detrás de la línea, acuérdate. ¡Ajo! Oye, vamos, vamos. ¡Ajo! La agarraste con el camarógrafo. Eso, ay, casito, más fuerza, más fuerza. A ver, bien. Sus primeros tres puntos, señores. Ay. Cuatro puntos. Ay, casito. ¡Tiempo! Así es, prepárate. ¡Sí! ¡Ay! ¿Te parece a la Chombi Baby cuando ella gana así que? ¡Yes! Chombi Baby, discúlpame. No fue mi intención pegar en esa zona. Oye, allá fue la liga. ¿Tú viste donde le pegaste? Sí, pero ahí no acumulo puntos. Ay, no, ¿qué va? Ahí no se acumulan puntos, está clarito. Pero está bien. Viene en este momento el turno de Andrea. Andrea, Andreita, Andreota, este es el momento de hacer estos 5 puntos. Recuerda que este reto es el que define todo. Aquí vemos a Ariel feliz como una lombriz. ¿Estás contento, brother? Claro que sí, hermano. Eso me ayuda y hay posibilidades, ¿no? Ay, claro, aquí siempre hay posibilidades. Brother, ¿tú sabes qué es lo pretty de este programa? Que aquí todo el mundo tiene la oportunidad de ganar. No importa si ganaste el primero, puedes hacerlo el segundo, el tercero, como quieras. Puede que no ganes ningún reto, pero al final vas al tornado del billete. Andrea, ¿estás concentrada? Sí. ¿Preparada? Sí. Entonces, te digo, Andrea, te reto a ganar. No te puedes pasar la línea, acuérdate. Detrás, exacto. Vamos, más fuerza. ¡Ao! A ver. Vamos, Andrea. Ahí está, sube un poquito. Pégale al papel, no al vaso, para que se corte. Eso, ahí. Ay, Dios. Corre. Ay, ¿qué va a pasar aquí? Esta competencia cada vez se pone peor. A ver. Andrea. Intenta con otro. Eso. Fuerza. Intenta con otro. Se acaba el tiempo en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Andrea, espérate, déjame hacer algo aquí, ve. No, que esto me estresa. Me estresa porque los dos lo dejaste y que. ¡Túmbame, Andrea! Te decía, ¡túmbame! Y Andrea dije. Pero está bien, en este momento lograste hacer un punto. Todo esto suma. ¿Ah? Es que cuéntame, que te veo así como que. Un poco frustrante, pero sí, está bien. Ella está así en modo de que rayos Batman, así como Robin, ¿se acuerdan de eso? Estuve a punto. Estuviste a punto, claro, pero ¿qué pasa? Señor productor, usted le dice a los participantes la técnica, ¿verdad? Se toma el tiempo y ellos no la hacen. El único que la hizo fue el caballero acá. ¿Tú le hiciste caso al productor? Claro que sí. Y falta Raquel, así que todavía no canta victoria, Ariel. Ella fue la ganadora del reto anterior y puede que sea la ganadora de este reto, porque esa es la concursante. Ah,
Estrella. Estrella. La revelación. La revelación. Exacto. Raquel, tu turno. Ya está Raquel lista. Raquel, tienes oportunidad. Este es tu momento. La concursante revelación. Pero por acá dice Ariel que no vas a tumbar ninguno. ¿Cuál es el favor que tú le estás pidiendo a Raquel? Bueno, que me dé la oportunidad de poder pasar aquí al cubículo del dinero. Ya que ella va ganando obviamente 9 puntos. ¿Suficiente? ¿Qué tú opinas de eso? Pues que no. ¿Le vas a dar el placer a él o vas a ganar? Vamos a ver si ganamos. Eso estamos que ganamos. No, dígalo como antes. Yo... Exactamente. Prepárate, Raquel, porque te digo, te reto a ganar. ¡Vamos! ¡Ahí! Ella viene dispuesta a entrar al tornado del billete. ¡Ahí! Ariel, prepárate que te están declarando la guerra. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, madre! ¡Me siento jugando Jenga! ¡Me siento jugando Jenga! ¡Bien, va el primero! ¡Sigue, Raquel! ¡Dale, Raquel! ¡Vamos, Raquel, dale! Ariel, ¿qué te parece? ¡No! ¡Oye! ¡Tiempo! ¡Señores! ¡Raquel, se los dije! ¡Ella es la concursante revelación del día de hoy! ¡Chombi Baby, por favor! Necesitamos conocer cómo está el marcador porque Raquel tumbó los 3 en 40 segundos. ¡Cuéntanos! A que no lo tumbas es nuestro último juego y el que definirá todo aquí en Te Reto a Ganar. Te cuento, Mike, que Andrea logró hacer 1 punto. Ariel tiene 5 puntos. Raquel también tiene 5 puntos. Y Belinda, 1 punto. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Adivinen qué? Hay un empate. Estos dos no quieren dejarse ninguno del otro. Por eso ellos hicieron los 5 puntos en 40 segundos ambos. Oye, ¿esto qué es? Aquí hay una competencia de verdad fuerte, ¿ah? Muy reñida. Entre Chiriquí y Chanis. Mira tú, ahí. Che. No, está bien. Enfócate, Mike. Oye, en este momento vamos a desempatar. El primero que logra tumbar uno de los vasos va a ser el ganador de ese reto. ¿Estamos claros, Raquel? Claro. ¿Listo, Ariel? Listo. Entonces empezamos por ti, Ariel. Te reto a ganar. Detrás de la marca, recuerda. Ahí vemos a Ariel anotando. ¡Ajo! No. Le toca a Raquel. A ver. ¡Ajo! Viene Ariel. A ver. ¡Ave! Le toca a Raquel. ¡Tiempo! ¡Raquel! 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 ¡Eso! Oye, ahí, Raquel. Aquí está tu barra. Ahora sí, Raquel. Vamos a pagarle a Raquel. Chombi Baby, ¿dónde estás? ¿Dónde está mi Chombi? Acá está la Chombi Baby. Venga, Raquel. Vamos a hacer efectivo tu pago. 10 y 20. Raquel. Ah, ¿estás contenta? Claro. Ah, te ganaste 2 retos. Dos. ¿Qué vas a hacer con estos $20 ahora? Ya van 40. Voy a mandarlo para allá, para mi país, a mi mamá. ¿De dónde eres tú, Raquel? Yo soy nicaragüense. ¡De Nicaragua! ¡Oye, de Nicaragua para el mundo! ¡Prepárense porque nos vamos a un cambio comercial! ¡No se despegue! ¡Eso es Te Reto a Ganar! Pronto regresamos. Gracias a... Todos somos de Val. Jabón 100% natural para el cuidado de tu piel y el de tu familia. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta, señores, aquí en Te Reto a Ganar. Oye, la competencia ha estado fuerte, ¿ah? Entre Raquel, Ariel, Belinda y Andrea. Pero está bien, vamos a conocer en este momento la tabla de posiciones. Cuéntanos, Chombi Baby, queremos saberlo de una vez. Llegamos al final del juego y la tabla de posiciones quedó de la siguiente forma. El cuarto lugar es para Belinda, quien obtuvo 6 puntos. El tercer lugar, Andrea, logró 9 puntos. Ariel está en el segundo lugar con 10 puntos y el primer lugar es para Raquel, quien logró hacer 14 puntos. Y ahí lo vimos, la tabla de posiciones. Oye, tenemos ya
a la elegida que va a ir al tornado del billete, el acumulado del día de hoy, y es nada más y nada menos que Raquel. Oye, un aplauso para Raquel, se lo merece. Pero antes de darle la oportunidad a la cachorra de que entre al tornado del billete, me quiero despedir de Andrea. Gracias por venir, gracias por participar. Cuéntame, ¿quieres mandarle saludos a alguien? Sí, a mi familia en Venezuela y pues a todos mis amigos. Un abrazo fuerte desde aquí de Panamá. Cuéntame algo, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fue esa experiencia aquí en Te Reto a Ganar? Demasiado divertida. De verdad los invito a todos a que participen acá en Te Reto a Ganar y... ¡excelente! ¡Que vengan! Dale, Andrea, cuídate. Mucho gusto, dice que suerte. Y por acá me encuentro con Belinda. Eres mi ángel de paz, déjame volar. ¿Quieres mandarle saludos a alguien? Bueno, saludos a Nicaragua, a mi familia. Y un placer de haber estado concursando y haber estado jugando, que nos divertimos mucho. Eso fue lo mejor de todo. Muy bien, Belinda. Oye, me encanta una Belinda de Nicaragua. Ah, para que sepan. Belinda se acaba de mudar de México, se fue para Nicaragua y ahora rebotó para Panamá. Así que, chao mi amor, cuídate, que la pases muy bien. Y viene el Bailan, Ariel, desde Chiriquí. El país de Chiriquí. El país, no, no el país. Es que es la provincia. La provincia de Chiriquí. Ah, me alegra que lo hayas aclarado. Brother, ¿quieres mandarle saludos a alguien? Sí, por supuesto, a mi familia, a los amigos que me ven en pantalla, ¿verdad? A los amigos aquí, los compañeros, nos divertimos bastante, nos pasamos muy bien. Aparte de diversión, no es el hecho de ganar, también saber perder también, ¿no? Les mando un saludo a todas las personas que nos ven a través de la televisión. Los invito para que ustedes vengan aquí a participar también. Es divertido, van a ganar dinero, vienen a pasar su tiempo. Van a pasar un rato divertido con su familia, que lo vengan a apoyar a Cebarra aquí en Te Reto a Ganar. ¡Eso es! Brother, este mame... ¡Que viva Chiriquí! ¡Meto, hombre! ¡Meto! Oye, me quieres quitar el puesto, brother. Muy bien, dale. Felicidades, gracias por venir. Y me encuentro con la ganadora. Ay, la ganadora, Raquel, vamos para el tornado del billete. Ah, para el tornado del billete. Ahora sí es verdad que vas a mandar de todo para allá, para Nicaragua. Bueno, es cierto. Oye, recuerda que tienes que sacar todo de allá adentro y vamos de una vez. ¡Ay, ya estamos aquí! Oye, no te lo puedes creer, ella está fría. Miren, Chombi Baby, vamos a darle un abrazo, por favor, a Raquel, que anda con frío. Pero está bien, Raquel, vamos a sacar todo de allá adentro. Y de una vez, Chombi Baby, ingresa a Raquel. A ver cuánto saca la cachorra del tornado del billete. De una vez. Ahí. Ella es la participante. ¿Ah? Sorpresa, revelación. No sabemos con qué se va a salir. ¿Sí? Así que en este momento te decimos, Raquel, ¿lista? ¿Estás preparada? ¡Te reto a ganar! Ahí la vemos. Vamos, Raquel. Ahí está Raquel. Lo está pensando. Vete. Raquel, vamos. Raquel, en la camisa, cuidado. Cuidado. ¿Cuánto sacará de ahí? ¿Ah? Dale, que tú puedes. Dale. Dale, arriba. Se acaba el tiempo, Raquel. Se acaba el tiempo en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Aquí está Raquel lista, con taquicardia, feliz. Mira, dice Cacique, hasta se golpea. Oye, Raquel, vamos a ver cuánto lograste sacar del tornado del billete de una vez. A ver. 5, póngale manito. 5. 10. 15. 20. 25. Oh. 30. 35. 40. Oye, Raquel. Muy bien. 45.
50. ¿Será que subimos al sexto piso? Ajo, vienen los 60, vienen los 60. ¿Qué dice 60? Raquel, muy bien. A ver, ¿hay algo más? $60 vamos a Raquel sacar del tablado del billete. Y de una vez te vamos a pagar, por favor, Chombi Baby. A ver. 20. 40. 50 y... $60, muy bien, Raquel. Oye, pero esto no termina aquí. Ojo, tú tienes cafetera en tu casa. Sí, tengo. Sí tienes, pero puedes tener otra. Pero eso es si tú logras adivinar el precio exacto de esta cafetera. Y te lo vamos a decir de una vez. Opción A, $14.89. Opción B, $12.89. Y opción C, $13.89. Tómate tu tiempo. No te vayas a equivocar como yo que me acabo de equivocar. Ya sabes, te lo voy a repetir. A, $14.89. B, $12.89. Y C, $13.89. A ver, ¿qué dice por acá? A, B o C. A dice. Y por acá... 12 dice el B, caballero, dice que es la B. ¿Ya está lista? La A. ¿Segura? Bien segura. En este momento vamos a ver. Aquí está la respuesta, señores. ¿Será que Raquel logró adivinar el precio exacto de esta cafetera? Vamos a verlo. A ver. Ella dijo, ¿opción qué? A. Opción A. ¿Y adivina? ¡Era la opción C, Raquel! ¡Ay! Pero no importa, no importa. Tú llegaste al tornado del billete y también te ganaste dos retos. $100 te estás llevando a tu casa. ¿Cómo te sientes? Feliz, contenta porque voy a mandar a Nicaragua este dinero. ¡Oh! Raquel quiere mandarle saludos a alguien. Claro, quiero mandarle saludos a mi familia, a toda la gente de mi tierra, Nicaragua, y les invito a que vengan a participar, que aquí todito nos divertimos y también pues ganamos mucha plata también y otras cosas más. Oye, y ella también, tu amiga también participó. O sea, ¿cómo van a, se van a dividir? ¿Vas a invitar a tu amiga a comer algo que te apoyó aquí? Claro, vamos a invitar, vamos a ir a comer. Belinda, la Belinda de Nicaragua. La gata. La gata, ay, este es como un dúo de música. Belinda Fit La Gata. Ay, vas a hacer una canción, dice, ojito chiquitito contigo. Ay, date bueno. Señores, recuerden que ustedes pueden ser el próximo ganador aquí en Te Reto a Ganar. ¿Qué tiene que hacer? Seguirnos ahí a través de las redes sociales, @ Te Reto a Ganar, @ Mike Pilisi. Escríbenos ahí, con mucho gusto queremos compartir con ustedes, queremos conocerlos, queremos ir hasta su casa tocando la puerta con mucha diversión. Ya sabe, @ Te Reto a Ganar. Y venga a los Andes Mall a divertirse, a jugar y a ganar, porque eso es Te Reto a Ganar. ¡Nos fuimos! Te Reto a Ganar.